Hola, hola, querida familia en Cristo. Mi nombre es Brenda Carrete Guillén. Soy originaria del estado de Durango. Tengo 28 años de edad y por gracia de Dios pude realizar mi trabajo como misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe en la misión de Mozambique, África. Como misioneros laicos, tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo en algunas áreas. Una escuela secundaria comunitaria llamada Juan Pablo II, un internado para jovencitas de edad secundaria también, y actualmente se está llevando a cabo un nuevo proyecto que es la formación de misioneros laicos locales. Y esta fue una experiencia muy enriquecedora porque me tocó el inicio de este proyecto. Fue compartir la experiencia de misioneros laicos con jóvenes locales. Entonces ahí hubo una joven llamada Admira que aceptó, dijo sí a este llamado y nos compartió de su experiencia. Algo que dijo ella que me gustó muchísimo antes de regresar a la patria. Ella dice, gracias por darme la oportunidad de creer que es posible que los mozambicanos también podemos ser misioneros. Eso fue un regalo de Dios y me vine con esa alegría de seguir compartiendo la alegría de ser misioneros con todas las personas. Primeramente pienso en ese mensaje que Nuestra Señora de Guadalupe dio a San Juan Diego. Quiero que seas tú quien lleve el mensaje. Y bueno, cuando pienso en los misioneros de Guadalupe, es recordar ese mensaje. Quiero que seas tú quien lleve el mensaje a todos aquellos que están esperando escuchar esas palabras de amor y de misericordia de parte del Señor. Bueno, voy a aprovechar el lema de este mes de las misiones, que no podemos callar de aquello que nosotros hemos visto y oído. El día de hoy es... Quiero compartir con ustedes esa alegría de decir que sí al llamado del Señor. Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes que están con esa inquietud. No tengan miedo de decir que sí. La presencia del Señor se hace presente día a día. Y claro, si es Él el que nos envía la misión, tengan la seguridad de que es Él quien nos acompaña. Es Nuestra Señora de Guadalupe quien es nuestro modelo, nuestro guía. Y bueno, les hago una invitación, jóvenes, no tengan miedo de dejarlo todo por aquel que nos entrega todo. Y un grande abrazo, muchas bendiciones y siempre vamos a frente. Muchas de las veces como misioneros pensamos que nosotros vamos a evangelizar, nosotros vamos a enseñar, que es el que realiza toda la labor. Pero cuando llegamos al campo de misión nos damos cuenta que Dios nos quiere dejar más cosas en nuestro corazón, nos quiere hacer madurar en la fe y nos hace crecer mucho en la caridad. ¿Qué es lo que me deja la misión? Una grande experiencia, una grande alegría en el corazón. Y la verdad yo pensaba que el corazón se iba a mantener ya más quieto después de haber vivido una experiencia de 4 años en la misión, pero veo que no es así, el corazón continúa inquieto, quiere decir que aún hay muchas cosas que el Señor nos quiere ofrecer. Allí en Mozambique la lengua oficial es el portugués y siempre para agradecer a las personas, para agradecer cualquier gesto, es decir, muy obrigada. Y también se habla la lengua local, que es el chimañica, y para agradecer a las personas, se golpean las manos en señal de agradecimiento y las palabras son maitabasa maningi, haciendo este gesto, inclinando un poco las rodillas, y es cuando la persona sabe que es un agradecimiento de corazón. Entonces este agradecimiento va para todas aquellas personas que hacen posible la misión. Maitabasa maningi. Quiero dar un agradecimiento infinito a la generosidad de todos nuestros padrinos y bienhechores por todo aquello que ustedes donan para hacer posible las misiones.
para poder enviar a laicos, a diáconos, a sacerdotes, a seminaristas, son ustedes quienes, gracias a su generosidad, lo hacen posible. Son también ustedes misioneros junto con nosotros y de todo corazón agradezco su generosidad, tanto material como espiritual. Continúen rezando mucho por los misioneros y por las vocaciones. Que Dios multiplique el 100 por 1 su generosidad.